Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, estamos aquí de nuevo en otro unboxing y esta vez le ha tocado al polémico Assassin's Creed Unity, el cual analizaré sin falta la semana que viene, que ya estoy empezando a escribir las primeras pinceladas de lo que va a ser ese análisis final. Y bueno, hoy vamos a ver lo que es la edición coleccionista, ¿vale? Se ha adquirido la Notre Dame Edition, que tiene, como veis, formas como si fuera la catedral, la famosa catedral, y lo que contiene la edición es, como ya nos tiene acostumbrados Ubisoft, una figura del protagonista del videojuego, de Arno, un libro de arte que espero que sea mejor que el de Roach, litografías, al igual que Roach, y aparte una banda sonora, ¿vale? Lleva exactamente lo mismo que la edición coleccionista de Roach, pero incluye una figura, ¿vale? Por lo tanto la caja pues es más grande. Y bueno, vamos a darle otra vuelta para que lo veamos. Pues sí, aquí como veis, otra gárgola. Y en la parte delantera, pues como si tuviera una especie de cristalera aquí. No tiene ningún tipo de relieve la caja, no es como la de la edición bucanero de Assassin's Creed 4, Black Flag, que sí que tenía como relieves, como si fuera de madera de verdad, ¿no? Aunque fuera de cartón, esta simplemente tiene serigrafías y ya está, ¿vale? Y bueno, vamos a quitarle el cartoncillo este de aquí y vamos a ver qué contiene esta Notre Dame Edition. Vale, pues como veis es exactamente igual que el cartón que llevaba por fuera, nada más que esto lleva unas tapas que se pueden abrir, pero antes de nada, que lo estoy recordando en todos los vídeos que he subido esta semana, el fin de semana estaré el sábado y domingo en el Salón del Manga de Murcia. Ayer me preguntó un usuario que si tendrían entradas físicas el sábado y sí, efectivamente las tienen, ¿vale? Así que nada, bueno, yo lo recuerdo igualmente en todos los vídeos que subo esta semana y vamos a ver. Ahora ya entramos en materia, vamos a ver la figurita. A ver, vale. En principio no creo que la saque de la caja, ¿vale? Ya que hasta que no tenga una vitrina para ponerla. Pero bueno, podemos ver un poco lo que es la cara del protagonista, ¿vale? Lleva como accesorio una espada, la bandera francesa por ahí detrás. Ahí tenemos que estar subido en una gárgola, ¿vale? Bueno, con motivos de la Notre Dame Edition. Había otra que se llamaba la edición guillotina, ¿vale? Que era exactamente igual que esta, pero creo que en vez de ir en una gárgola iba subido, bueno, estaba como detrás de una guillotina, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí. Y como veis, la caja también sirve como diorama. Y bueno, nada, vamos a abrir lo que es el compartimento de este secreto que lleva justo debajo. Con cuidado, que no se rompa. Vale, está un poquitín duro, hay que tirar, la verdad. Bueno, ya lo tenemos sacado. Y por un lado tenemos el juego, ¿vale? Que tiene esta banda amarilla tan horrible que no me gusta, lo de prohibida la venta por separado. Aquí también. Lo podían haber dejado solo en la parte de atrás y no en la de adelante, que la verdad queda bastante mal para mi gusto. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Y luego ya tenemos el libro de arte, que esta vez sí es como Dios manda, la verdad. Me gusta mucho. Tapa dura. Es pequeñito, ¿vale? O sea, no es muy grande. A ver, Arno, Dorian. Vale, esta será la nueva cuchilla. Sí. Aquí unos bocetos del principio del juego, que aparece cuando es pequeño. Bueno, espero que no haya sido spoiler, ya que la mayoría lo tendréis hoy y habréis visto por lo menos el principio. Vale, un poco los personajes que vemos en el juego. Bocetos, la verdad, muy, muy bonitos. La Revolución Francesa pone aquí, supongo que serán... Sí, exacto, escenarios y demás. Bueno, voy a enseñar un poquitín más. Más escenarios. Y bueno, muy bonito, la verdad, lo que es el libro. Lo que es el libro, muy bonito. Team Anomalies. Vale, eso es lo de las anomalías que vimos en aquel tráiler. Y bueno, la verdad es que un libro con tapa dura, con el típico serigrafiado que parece que es antiguo. Bueno, muy bonito. Luego aparte también tenemos esto, que son las litografías. Vamos a verlas. Al igual que Rob, también tenía litografías. Esta es la primera y la segunda, ¿vale? No hay más. Y luego aparte pues ya tenemos esto, que es el soundtrack. Vamos a abrirlo. A ver, original soundtrack, ¿vale? Me gustaba más el detalle del de Roach, que aparecía con el logo de los templarios. Pero bueno, este muy minimalista. Y luego aquí aparte pues viene una especie de panfleto con la figura, ¿vale? Para montarla. Esto sería el juego abierto, que se me olvidaba.
tendríamos por un lado el CD, ¿veis? Por otro lado, este panfleto de publicidad con estas dos figuras, ¿vale? Para hacer un diorama. Y luego aquí ya, aparte, tenemos también publicidad del pase de temporada, ¿vale? El resto pues queda así. Voy a mirar si hay algún DLC. Información del pase de temporada con este personaje que va a ser también protagonista de un juego independiente en 2D de Assassin's Creed, el tercer juego que va a salir este año. Y bueno, aquí cosillas que te dan con el pase de temporada. Un DLC para el juego. Y luego aparte tenemos unas instrucciones, como veis, muy escuetas. Vale. Y bueno, nada, chicos, pues esto sería la edición coleccionista de Assassin's Creed Unity. Como digo, este fin de semana estaré en el Salón del Manga y no podré analizar el juego hasta la semana que viene porque tengo, la verdad, varias tareas más y estoy bastante ocupado, pero la semana que viene ya os prometo el análisis de Rogue y de Unity. Así que no os preocupéis, de momento esta semana os dejo con los unboxing. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y también espero veros a muchos este fin de semana en el Salón del Manga. Y ya sabéis, like favorito, suscribíos, dadle a me gusta a mi página de Facebook y seguidme en Twitter y no os olvidéis de compartir el vídeo. ¡Adiós!